Eh, ¿Algún consejo de amor que te gustaría darle a todos <laughs> no, los que nos estén escuchando? Un consejo de amor. Un consejo de amor, un consejo de amor por parte de Roberto Martínez. Ya que estás usando, Cueño ¿cómo de se llama? Cuello de tortuga. Eh, ahorita voy a aplaudir yo, pero va a ser así. Sí. <laughs> voy a empezar claro. a decir un poema, vamos a ir ahorita a un club de jazz. ¿no? Qué lástima que no tengas, Chica, eh, ¿cómo se llama? Eh, Inteligencia artificial. Ah, sí, el, open, el chat, chat GPT. Chat GPT. Eh, ¿Algún consejo, consejo de empiezo, amor? Empieza tú, creo que tú tienes un consejo más en la punta de la lengua y déjame pensar en uno mientras tú nos iluminas con tu sabiduría. ¿Un consejo de amor? No lo busques, ¿no? Como que un, no busques el amor. Eventualmente va a llegar. Oh, no. Va a llegar cuando tú estés listo, va a llegar cuando tú estés bien. No lo busques. Hay gente que lo busca activamente. Y eso te jode porque estás de repente gastando mucha de tu energía buscando algo. Cuando es algo que tiene que llegar, cuando es algo que tiene que llegar cuando tú estés listo. Y si, si lo estás buscando y no estás listo, no sirve a nada que lo estés buscando. Nada más. Hay gente que, que busca el afecto y busca eso y es de, güey, sí. déjalo ir, enfócate en ti. Sí, también ¿sí? Es, esa búsqueda muchas veces es porque están intentando tapar con una relación un problema que ellos tienen con ellos mismos. Entonces, si uh -huh. te notas a ti mismo buscando constantemente la uh -huh. compañía, pues seguramente estás corriendo a lo mejor de ti. Y sí. yo, para mí, un consejo sí sería. Que estés bien primero tú. Claro. Estés contento estando solo y que cuando busques estar con otra persona sea bajo la Ajá. premisa de que como quieras estás bien tú solo. Sí. Partiendo de ahí creo que es un terreno mucho más estable y mucho más fértil para construir una relación con otra persona. Porque si tú no estás bien, pues es muy difícil que lo que construyas encima de ese terreno que no está bien no se acabe, no acabe valiendo más. Entonces, primero, primero, siéntete bien contigo mismo. Exacto, totalmente, totalmente. ¿Te acuerdas una vez de, una, de un programa de radio? No sé si te acuerdas tú de esto, que estaba aquí en Monterrey hace como 10 años, que se llamaba Baladas de Amor. ¿Te acuerdas de esa mierda? No. ¿No te acuerdas de eso? Creo que lo pasaron en el 102.9. Baladas un güey de amor. En la noche. Un güey en la noche que hablaba muy cercano al, <laughs> al micrófono y, y se llamaba este programa en Monterrey, para los que no saben, Baladas de Amor. Entonces ponían rolas de Alex Ubago y de Alejandro Sanz y bla, bla, bla. Pero entre Rola y Rola el güey contestaba llamadas okay. y la gente es de pero cuéntame y sonaba de que una, una como guitarrita en el fondo no es que es que mi novio me dejó pero pero yo quiero volver pero pero cómo te sientes tú y era una voz de radio sabes yeah. de, ah. ¿Alguna canción que le quieras dedicar? Que seguramente nos está escuchando esta persona. Y ahora sé que cogiendo con alguien más, ¿sabes? Pero sí. seguramente nos está escuchando. Sí, sí. O sea, sí reconozco el formato, pero ese programa específico no. No te me acuerdo. acuerdas de baladas de amor? Pero había varios, así que Que usaban ese mismo formato Ajá. de llamadas de gente. Ya, yeah. pero yo. Sí, de llamadas de gente. Pero esto era de amor. Y era baladas de amor en donde la gente marcaba. Y este güey era. Sí, te escucho. Todo el programa era gente hablando y contando y aireando sus problemas, ¿sabes? Eh, te escucho. Claro que sí, le vamos a dedicar a esta canción. Y, y empezaba sin bandera, o empezaba sin puras rolitos así como tranquis, pero era básicamente, era puro chisme. Era estar escuchando, uy, ¿qué, eso, ¿quién cortó con quién? Eso creo que es una ventaja que tiene el radio, porque, incluso en la actualidad, porque te permite a ti como vato que habla o que expresa tus problemas, ser un poco más catártico y, y desahogarte más porque es, es. Porque ahorita, por ejemplo, si tú vas a un programa de televisión y empiezas a perder chompa, empiezas a mentar la madre a, no, a lo que tú quieras, tu carrera se puede acabar. O se claro. va a acabar porque van a sacar ese video que es muy fácil sacarlo uh -huh. y vale, es madre. En el radio, como que no es tan fácil. En yeah, el, ah. en el, que, una, que un fragmento de radio se haga viral no es tan fácil Nadie como, lo está grabando. como en el es la gente se atreve a decir más cosas porque también te da ese sentimiento de anonimato el hecho sí. de no estar enfrentando a la persona viéndola a los ojos sino que estar en un teléfono ajá. te permite como que desahogarte un poco más otro... hay, hay un hay un hay un video güey de sabes quién es Howard Stern ajá claro bueno este presentador el, el emblemático el radio de, de radio número uno del mundo sí hay, hay hay de las entrevistas más famosas que ha, que ha recibido Howard Stern de en su programa es un vato que que habló con él para confesar un crimen y, y le empezó a contar dónde estaban los cuerpos y la policía lo empezó a investigar y, y encontraron evidencia de que el vato que le, que le marcó era un güey que estaba confesando sus crímenes. Ridículo. Se, pues El sí. vato, el, a fin de cuentas, no sé, el y Se lo quería decir a Howard Stern. Se lo quería decir y Howard a Howard Stern. Lo, o sea, esto pasó por gente, ¿sabes? No, no, no es en vivo. El programa es en vivo. Sí, a poco cualquier persona puede marcar. Sí. Cualquier persona puede marcar. Ah, ¿No, has, ¿No has visto las entrevistas de Horst? Le vale verga. El vato. Se yeah. ha metido en una cantidad de problemas porque le vale verga realmente yeah. al vato. El otro, día, el otro día tenía como basurita en la parte de abajo de mi celular, que no sé si te ha pasado, que cuando lo pones mucho, lo tienes mucho en, tu, en, tus, en tus pantalones, uh -huh. de repente le entra algo y ya no conecta correctamente. Y es un pedo. Entonces tuve así como basurita como por dos, tres días, en lo que lograba sacarla con un alfiler. Y entonces como no podía conectarlo en mi carro, me puse a escuchar la radio. Estaba escuchando la radio. <laughs> Porque ya no, ¿sabes? No tenía mi, mi playlist. Eh, y me puse a escuchar la radio, me puse a escuchar lo que ponían y era de, güey, ¿cómo, cabrón? O sea, seguían pasando rolas que pasaban en el 2015. Y es de que, güey, muévele tantito, mamón. O estás sea, viendo que ya todos están en, con las canciones de TikTok. Pasan las canciones de TikTok, güey. Está cabrón. Se sí, he visto de que, güey. Sí, la nada. neta, si sí, sí hay buenos programas. En no radio. quiero ser mal pedo, pero estaba escuchando esta, la radio y fue de que por eso la radio se está muriendo, güey. Te la estás mamando que estás pasando. ¿Cómo se llama esta pinche? ¿Sabes? Estas morras. Esto, you, know, you know all about that bass about that, Es de que, güey, ¿por qué estás pasando esa pinche rola? La la rola. ¿Cómo se va a llamar esa rola? La, 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 bass, that that no, 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 travel. No. <laughs> y es de ¿por qué estás pasando esa esta mierda sí. del 2015, güey. Sí, 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 sí. Y de repente pasaban de que rolas de que hace hace un chingo. Y es de que, güey, Pues a lo mejor estabas en la, en la, en la estación de clásicos del 2000. No, ¿Hay wey, no. Hay estaciones de clásicos, sí. Se supone que las modernas, se supone que mm. las cabronas. Y güey, no mames, nada más. Sí, la neta, yo no, no escucho el radio comúnmente, pero cuando lo escucho es porque también algo sí me pasa. O, o por mm -hmm. ejemplo, cuando voy a jugar fútbol, no me llevo mi celular, entonces escucho la radio en el camino. Yeah. Y hay programas buenos, güey. Hay, hay programas, no, no, no de radio, de música, sino de entrevistas, que son muy buenos. O sea, la neta es que las hosts de, de, de estos programas son buenos. Y mi mamá escucha más la radio. Y mi mamá... Hay una mamá que se llama Fernanda Familiar, que tiene un programa que es como muy, muy conocido y la gente está muy en las entrevistas. Y me, me, me platicó mi mamá que me estaban mencionando en uno de esos programas, pero ¿Eh? que nunca me dijeron de nombre, güey. Híjole. Porque si estaban madre. hablando, no me acuerdo de qué podcast que, ¿Qué que, de si? que grabé. Eh, no sé si era el de Babo o uno, uno, no fue hace tanto. Y, y que hicieron mucha alusión a mi podcast, pero nunca me dieron. Pues o sea, pinches nunca culos. Hay una palabra y así lo digo para. para eso. Fernando Familiar, tienes un buen programa y ahorita los, los programas de radio están chidos. Se llama Roberto Martínez, por si sí. se te olvidó. Y no soy el director técnico de Portugal. Gracias, no Carlos. <laughs>